Mamá, 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 mamá. Una mujer delgada, rubia, de manos finas y temblorosas, oculta su rostro con el ala del sombrero que lleva puesto. Se la ve llorando, pero no hay fotos de su rostro a pleno. Es evidente que de algo se está ocultando. El misterio recorrió el mundo más de 30 años y aún sigue siendo inquietante a los que ese día la vieron. La muerte de Luis Rey fue un shock violento para el cantante. Lo dejó partido al medio, tal vez porque nunca se pudo despedir de él. De la historia hay un testigo clave. Yo trabajaba de fotógrafo para la agencia francesa AFP, sí, en Medio Oriente. Estaba trabajando en lo que fue la Guerra del Golfo, la Intifada. Después me fui a Rusia cuando cayó el comunismo. Ah, y tuve como 2 años entre Medio Oriente, Oriente y toda esta historia, hasta que llegó un punto que no podía más y quería volver a Occidente, y me salió un contrato para ir a Barcelona, año 92, para hacer todos los preparativos de los Juegos Olímpicos. El fotógrafo Gabriel Pitkovsky, conocido entre los colegas como Gaby Pico, fue contratado en 1992 por la revista Gente para investigar en Barcelona dónde estaba internado Luis Gallego Sánchez. Se está muriendo. Me comuniqué con el corresponsal de Editorial Atlántida, Enrique Romero, que él estaba en Madrid. Le avisé que iba a estar en Barcelona por un tiempo, si necesitaban algo. Y un día me llamó. Yo recién llegado de ahí, de Medio Oriente, de la guerra, de los misiles, todo eso. Y me dice, che, ¿qué haces? Mirá, necesito urgente, urgente. Se está muriendo el papá de Luis Miguel ahí en Barcelona. Tenés que encontrarlo. Y le digo, ¿y quién es Luis Miguel? Y le digo, ¿y dónde lo busco? Y buscar a las mejores clínicas de Barcelona, ¿dónde va a estar? Ah, claro. Lo empiezo a rastrear, ¿viste? Y no, ninguna clínica dábamos con él, hasta que llamé al teléfono de la salud pública, diciendo que soy familiar de Rey, que sabía que estaba internado y no lo puedo encontrar. Lo buscaron, me dijeron, está internado en tal nosocomio, que era un nosocomio cerca del aeropuerto, me acuerdo, de Barcelona, que es como decirte un aeropuerto cerca, en un hospital cerca del aeropuerto, como decir, cerca de Seiza. Llegué ahí, me presenté diciendo que era familiar, me dijeron que estaba en terapia intensiva, me dejaron pasar, y lo vi a través de un vidrio, un hombre que estaba completamente en coma, entubado, en respirador artificial, ¿no? Estaba mal. Pregunté un poco y me contaron que estaba muy mal, y saqué una foto. En aquel momento no es como ahora, no claro. Teníamos las cámaras de ahora, era con película y flash, y donde apareció el flashazo en terapia intensiva, me tuve que escapar corriendo, digamos. Claro. O sea que mucho no hablé. Y me quedé en la puerta esperando, haciendo guardia, como quien dice. No sé, horas después llegó Luis Miguel, con quien después me enteré que era su representante. Luis Miguel completamente como fuera de la realidad, lo llevaban del brazo. Le hice foto ingresando. Tito, júrame por la sangre de la familia que no le vas a decir nada al niño. ¿Qué? De Marcela.
Si alguien tiene que decírselo, ese soy yo. Júramelo, Tito. Júramelo, Tito. Gaby estaba en la vereda del hospital público cuando llegó Luis Miguel para despedirse de su padre. Fue la única persona del mundo que compartió con el cantante las últimas horas que él estuvo con su padre y fue el único en el mundo que logró tomar las fotos de la misa de responso de Luis Rey. Las pocas fotos que se conocieron fueron de su autoría. Tiempo después sale del nosocomio y viene y me abraza y me empieza llorando a preguntarme cómo era la vida del padre, por qué no le lo llamamos y él hubiera mandado plata para que el padre esté en la mejor clínica posible, por qué lo dejamos morir así, cómo no lo llamamos a él, que él lo podía haber ayudado. Y yo me lloraba en los brazos. Yo, imagínate, no sabía ni quién era Luis Miguel, claro, quién era el padre, no entendía cuál era la historia de ellos, nada. Ahí vienen la gente estaba con él, lo agarra suavemente y lo llevan. Estaba tal vez con cierta medicación, por decirlo, y llorando, fuera de la realidad, digamos. Y bueno, y fue, recuerdo que fue todo muy, muy, muy apresurado, porque enseguida sacaron un comunicado anunciando que el padre había fallecido. Es un comunicado extraoficial que lo hizo este hombre que te decía, el representante. Sí. Y que le iban a hacer una misa, que lo iban a cremar y que, no sé, dentro de 4 horas iban a hacer una misa con las cenizas, que nos dieron en la ubicación. Ahí estuve y también estuvo otro medio ya cuando fue esto de la misa. Y ahí mismo terminó la misa y para mí ahí mismo Luis Miguel se fue al aeropuerto, se subió al avión y siguió la gira. Y aún más, Gabriel fue el testigo fundamental para la historia y la investigación que Secretos Verdaderos viene realizando desde hace más de 3 años. Por su relato, el cantante nunca pudo despedirse de su padre. Luis Rey estaba intubado y en estado de coma cuando él llega al hospital. Esto permite reconocer lo que siempre sostuvo Secretos Verdaderos y muchos personajes del Jet Set Internacional. La serie miente, pero es un excelente trabajo cinematográfico. Necesito saber dónde está mi mamá. Marcela. Necesito saber dónde está. Se fue, Vicky. Se fue. Se hizo la ceremonia con las cenizas. Luis Miguel seguía muy conmovido. Me acuerdo que estaba uno de los hermanos de él. Me acuerdo que había una señora rubia, muy elegante, porque me habían pedido que preste atención si estaba la madre. Yo no sabía la historia esta de la madre. Le hice fotos a una señora que resultó, según lo que me dijo después este periodista, la hermana de la madre, o sea, la tía de Luis Miguel, no la madre. Y nada, se fueron al aeropuerto y se volvieron en el mismo vuelo privado que llegaron. Y eso fue todo. Para mí me dejó muy conmovido esto de que él me abrazaba preguntándome por la vida del padre, como que no sabía cómo era la vida del padre. Después en la misa, recuerdo que hubo algunas personas que eran del núcleo del padre, allegados al padre. Sí. ¿Y qué ocurre? Después justo aparece la serie esta Luis Miguel. Sí. Yo estaba con mi pareja, le digo, uy, mirá, yo me hace 20 años me pasó una historia con este tipo y quiero ver de qué se trataba porque nunca entendí cuál era, por qué él no estaba al tanto de la vida del padre. Sí. Y me pongo a ver la serie arranca sobre este tema. Claro. Y desarrolla todo el vínculo de él con el padre. Ahí me entero realmente de la problemática que él tenía con el padre, con la madre, que no se sabe dónde está o si está. Y la serie termina con que él va a ver al padre al hospital, que en la serie dicen que es Madrid, pero en realidad era Barcelona, y como que habla con el padre, y el padre no le quiere decir sí, tal cual, dónde está la madre, y él se va enojado. Y realmente no es así. Él estaba, o sea, desconozco el día previo en su relación con el padre, que tal vez puede ser que estaba muy enojado, pero yo tengo todas sus palabras de que
y su llanto de por qué no me avisaron, yo les hubiera mandado plata para que mi padre esté en la mejor clínica, cómo vivía mi padre. Tengo entendido que entre el hospital y la misa, él fue a visitar el barrio y la casa donde vivía el padre. Sí. Como que quería conocer un poco cómo fue esa vida del padre, que él estaba distanciado, ¿no? Con lo cual, digamos que, nada, a mí me movió también ese final de la serie, porque la historia, no sé cuán real es o no lo es, y quiénes son responsables o no son responsables, pero sí doy fe que él estaba completamente conmovido ante la muerte de su padre y ante el no haber estado enterado de cómo era la problemática de su padre en esos tiempos. Oremos por nuestro hermano Luis Rey y por todos los difuntos que hemos conocido y amado. Roguemos al Señor. El Señor, que es luz resplandeciente, ilumina nuestras tinieblas y alumbra nuestro camino de esperanza. Hablando de responsabilidades y de problemáticas, ¿qué le sucedió realmente a Luis Rey? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Se habló de neumonía, de HIV, de una deuda pendiente con Durazo, que ya en el 92 había salido de prisión y le reclamaba a Luis Rey la plata con la que se había quedado y el paradero de Marcela. Llego al hospital y veo a mi hermano entubado de arriba abajo, como si hubiesen dado una paliza, porque estaba todo moretado, estaba todo... No es normal. Y le pregunté al doctor Zapatería, dice que había recibido una paliza. Murió de una muerte repentina, que entró en un estado de coma. Estaba, íbamos a hacer una casa de disco aquí en Castelldefels, donde no se pudo hacer porque entonces le entró algo muy raro, muy feo. El chofer lo llevó a San Boi. En San Boi no vio que no lo podían curar y lo mandaron a Belviche. En Belviche lo entubaron. Y allí, a los dos días, el chofer me dijo a mí que estaba mi hermano en coma. ¿Y usted se puso en contacto, supongo que a la muerte del padre de Luis Miguel, usted se puso en contacto con Luis Miguel, estaba con Luis Miguel? No, yo me puse en contacto con la prensa porque no podía localizarlo. Entonces, toda la prensa en sí... ¿No podía localizarlo? No lo podía localizar. ¿Le llamaba por teléfono y no le encontraba? No, porque entonces llamé a través de la prensa, de Radio España, de los medios, pude comunicarme con Luis Miguel. Entonces Luis Miguel llegó 10 horas antes de morir su padre. Y le pregunté al doctor Zapatería, dice que había recibido una paliza. Dicen que Luis Rey, para proteger a la madre de sus hijos, nunca dijo dónde estaba ella y que por ese motivo Durazo mandó a sus secuaces a deshacerse de Luis Rey. Me pasó como periodista estar en un montón de eventos y después ver las noticias, leer las noticias y saber como testigo del hecho que las cosas no eran tan así como se cuentan a veces, ¿no? No por maldades ni por nada, simplemente tal vez por desconocimiento o porque vendía mucho más terminar la serie así, sí, y que nos quedemos esperando la segunda serie. Y doy fe de que es imposible que haya existido un diálogo entre Luis Miguel y el padre, porque el padre estaba entubado y en coma. Y yo tengo esa foto, con lo cual, una foto que nunca fue publicada hasta ahora. Sí, sí. Que es imposible hablar con una persona que está en coma y entubado. ¿Quién era la mujer rubia, alta, elegante, que estaba llorando en el velatorio de Luis Rey? Marcela Basteri no tenía hermanos que vivieran en Europa y la supuesta tía no era rubia ni alta y además vivían en Italia. Gabriel no tiene certeza de quién era esa mujer. Las fotos tampoco ya están en su poder. Las fotos en aquel momento, sí, yo trabajé para Revista Gente, Editorial Atlántida, les mandé las fotos. Y algunas salieron publicadas, otras no. Entiendo que cuando Luis Miguel llega a la Argentina le da una nota exclusiva a Revista Gente. Tal vez en ese acuerdo de nota exclusiva hubo que algunas fotos más dramáticas no sean públicas. Se publicaron en otras partes del mundo también en su momento y ahora las vendí en exclusiva a través de un agente a una editorial en México
que las tiene para publicar un libro. Todo extraño, muy extraño. La editorial mexicana tiene los derechos de esas fotos por el término de 3 años. Pero, ¿para qué querría comprar a alguien un paquete de fotos que nunca publicaría? Para ocultarlas, para que nadie pudiera descubrir quiénes estaban en la misa de Luis Rey, acompañando a Luis Rey. Todo extraño, muy extraño, como la vida misma del Rey Sol.